seguimos informando. Una mujer y su pequeño hijo sufrieron golpes y contusiones luego de que el vehículo en el que se movilizaban fue impactado por otro en la vía a la costa. Según los agentes de tránsito, el presunto responsable de este accidente habría estado bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, en la vía a Daule también se registró un accidente en un paso a desnivel. ¡Casi mato a quién! Un hombre fue detenido después de un accidente de tránsito este fin de semana. En la vía a la costa, esta Blazer impactó a un sedán en la avenida lateral de acceso a las urbanizaciones. Invade carril para meterse en contravía a lo que es Terra Nostra y producto de eso impacta al otro vehículo. La Blazer se mete en contravía, aparentemente. Los pasajeros del auto salieron golpeados y de los ocupantes del vehículo grande tenían información preliminar. En uno de los vehículos salió lesionada una señorita y un niño aproximadamente de un año de edad. En el otro vehículo, dos ocupantes. Se presume que el conductor del otro vehículo estaba ingerido licor. La impericia provocó que este auto termine sobre el bordillo del paso a desnivel del kilómetro 7.5 de la vía Daule, que se enlaza con la perimetral. El vehículo café intentó rebasar a la camioneta de Telconnect, produciéndose el accidente, como usted se da cuenta. Paradójicamente, el conductor de la camioneta no sufrió contusión alguna, no así quien conducía el pequeño vehículo. La conductora del vehículo café del auto salió con golpes. Al momento fue trasladada al hospital de Lies, que queda aquí cerca. Bueno, los dos vehículos van a ser trasladados al centro de retención vehicular y las personas, el conductor, a la fiscalía. Imprudencia y presunto consumo de alcohol. Ambos conductores fueron trasladados a la unidad de flagrancia de la fiscalía para el procedimiento de ley. Informó Jorge Escobar.